amigos, bienvenidos a nuestro programa Personas y Testimonios. Hoy vamos a hablar de nuevo de Manos Unidas, porque realmente no se agota el tema. Tal es la importancia de la labor de esta organización, que como ya les hemos dicho en otras ocasiones, es una organización de la Iglesia Católica que tiene como finalidad ayudar, promover y contribuir al desarrollo de los empobrecidos de la Tierra. Y lo hace en distintos países de los continentes de Asia, de África y de América Latina. Esta organización se estructura en 72 delegaciones a nivel nacional porque es genuinamente española. Nació en España hace 60 años y ha estado servida en su mayor parte por personas españolas, casi todas mujeres. Ella actúa en distintas líneas. Una de ellas es la de la sensibilización, la educación para el desarrollo y también en la promoción para el desarrollo. De todo esto vamos a hablar con nuestros invitados de hoy, que paso a presentarles. A mi derecha está Julián González Guerrero, que es voluntario de Lora del Río, del equipo de Lora del Río. Él es profesor jubilado y colaborador de Cáritas en talleres. Tenemos también a Encarnación Pedregosa Núñez, que ya la conocen ustedes de sobra porque ha sido durante 25 años responsable de Manos Unidas en Lora del Río y además ha tenido compromiso en distintas áreas pastorales de la Iglesia de Lora del Río. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Igualmente tenemos como invitada a doña María Albendea, que es la delegada diocesana de Manos Unidas, que fue nombrada por el excelentísimo señor arzobispo de Sevilla en el año 2018 y que es madre de familia. También ha tenido muchas ocupaciones en el servicio de la Iglesia en distintas áreas pastorales. Y a nuestra cuarta invitada, no la menos importante, que es salesiana misionera. Saben ustedes que la Orden de los Salesianos fue fundada por San Juan Bosco y que tiene como patrona a María Auxiliadora. Sí, señora. Esta señora pues está sirviendo en el Tercer Mundo, en concreto ha estado en los países de Mozambique y actualmente está en Timor Oriental. Bienvenidas a las dos también. Muchas gracias. Estamos empeñados en facilitar a nuestros telespectadores una reflexión sobre la labor de Cáritas y sobre todo de Manos Unidas y sobre todo la que trae causa de la situación de pobreza de tantas personas empobrecidas, valga la redundancia, que hay en el mundo, ¿verdad? María, creo que la actividad de Cáritas se viene estructurando ahora en trienios, ¿verdad? Bueno, Manos Unidas tiene una campaña trienal que es promoviendo los derechos con hechos, que la iniciamos el año pasado, año del 60 aniversario de Manos Unidas. El año pasado la campaña se dedicaba a la defensa, creemos, el lema era creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas. Este año, siendo el rostro de la campaña también los 821 millones de personas que pasan hambre en el mundo, el lema de la campaña es quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Con ello queremos denunciar que no solamente el cambio climático afecta aquí, sino que a quien más afecta es a las poblaciones más vulnerables, que son los que tienen menos recursos para hacer frente a los desastres del cambio climático y que además son los que menos responsabilidad tienen en este cambio climático. Yo os invitaría a ver el vídeo de la campaña que hemos traído, si te parece, en primer lugar. Sí, lo podemos poner. Y luego seguimos nosotras a pues vamos a poner el vídeo para que lo veamos todos. Sequías. Inundaciones. Contaminación. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú.
Majority of the food that our rural communities eat come from the environment. They need the land, they need the trees, they need rain. El grito de la tierra y el de las personas empobrecidas, de las que pasan hambre, son uno solo. Es el mismo grito. Porque muchos de los problemas medioambientales tienen su causa y su efecto en el ser humano. Y, sobre todo, en las personas de las zonas más pobres y deprimidas del planeta. Principales víctimas del cambio climático, de la contaminación y de la sobreexplotación de los recursos. Un maltrato al planeta que para millones de personas se traduce en hambre, en pobreza, en enfermedad. Nuestros derechos no son negociables. Nuestros derechos nunca podemos poner precio. Nuestros derechos es irrenunciable. Ellos no les importa la vida. Ellos lo que quieren es saquear, destruir, contaminar el territorio donde nosotros vivimos. En Manos Unidas promovemos proyectos que dan respuesta al sufrimiento de las personas, que combaten las causas y buscan soluciones. Proyectos de agroecología, sistemas de emprendimiento a pequeña escala, formación y capacitación, proyectos en favor de la igualdad. Siempre con las personas, siempre con quienes padecen hambre. La laguna está casi seca. Ahora, por el cambio climático que hay, a veces llueve y a veces no llueve. Como este año, darse cuenta que esta quinoa se ha perdido total. Tenemos que dejar de ver el planeta como un recurso para ser explotado, como un recurso infinito, porque el beneficio de unos es la miseria y el hambre de muchos. Y si no cuidamos la casa común, estamos hipotecando nuestro futuro, el futuro de todos. Por ello, en Manos Unidas abogamos por una industria sostenible, respetuosa con el medio ambiente y con el planeta. Trabajamos por la defensa de las pequeñas comunidades, de los indígenas, de los campesinos, porque su lucha por preservar y cuidar el medio ambiente debería ser la lucha de todos. ¿Cuál es el proyecto que tenemos en nuestra escuela? Cuidado al medio ambiente. Ahora escúcheme, ¿para qué será importante cuidar a la tierra? Para sembrar, y la tierra siembra nos ayuda a vivir, nos da comida, frutas, eso, debemos cuidar la tierra. La tierra está cambiando, y con ella el clima, que ha dejado de seguir patrones conocidos durante siglos. Por ello, Manos Unidas apoya proyectos que ayudan a las comunidades más pobres y afectadas por estos cambios a entender esta nueva realidad y adaptarse a ella. Y lo hacemos a través de estudios y propuestas que permitan la adaptación de los terrenos y los cultivos, construyendo canalizaciones de agua y con formación y capacitación. Trabajamos también en iniciativas de apoyo a los cada vez más numerosos migrantes climáticos en las zonas más pobres del planeta. El maltrato al planeta es una violación de los derechos humanos, especialmente de las personas más pobres y vulnerables, y atenta contra su dignidad y sus posibilidades de desarrollo. Los comportamientos del norte, nuestros estilos de vida, son causa importante de muchos de los problemas del sur. Por eso, también desde aquí, tenemos que actuar. En Manos Unidas desarrollamos campañas de concienciación, de sensibilización. Es necesario cambiar actitudes, pautas de consumo. Solo transformando nuestro modo de vivir será la vida posible en el futuro. Climate change is not only African making or our making, it's a making of others who are greedy and trying to earn more from their uncontrolled businesses, and they cause climate change. Hay que ponerse en marcha ya, buscar soluciones y trabajar para mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables, de los que sufren.
En Manos Unidas, la Organización de la Iglesia Católica para el Desarrollo, lo hacemos todos los días, con toda nuestra energía, con ilusión y con empeño, porque cada pozo, cada terreno sin contaminar, cada río limpio, cada proyecto agrícola, cada nueva cosecha, es un paso adelante en la lucha contra el hambre y la pobreza y un motivo de esperanza para quienes más sufren el maltrato al planeta. Tú también puedes dar ese paso. Colabora con Manos Unidas. Bueno, María, es impactante el vídeo y sobre todo también es impactante la imagen del cartel que tenemos en la campaña de este año, sí, ¿verdad? Es impactante, sí, igual que el del año pasado también a mí me impactó mucho. El cartel de este año nos muestra el paso de la mano del hombre sobre la creación, ¿no? Vemos un basurero prácticamente con un montón de chimeneas contaminando, cómo el hombre pues está poco a poco destrozando la creación con este consumismo en el que estamos inmersos y con este individualismo que solo nos importa lo nuestro, ¿no? No miramos al hermano. En el centro del cartel hay una mujer sentada incapaz o sin posibilidad de resolver esto, ¿no? De inmersa en este basurero, como diciendo no puedo, o sea, no tengo capacidad de salir de aquí. Esta es la situación de muchas poblaciones en los países del sur que bueno, que no pierden la esperanza, pero que verdaderamente no tienen recursos para hacer frente a todas las consecuencias que el cambio climático está trayendo. Tenemos que tener en cuenta que son comunidades que viven fundamentalmente de la agricultura de subsistencia o de la pesca de subsistencia. Y en esta agricultura de subsistencia, pues cuando hay una lluvia torrencial, se lleva ya, ahora la hermana Carmen nos contará, se lleva la simiente y te deja sin producción para ese año, lo que significa que ese año van a pasar hambre. La pesca de subsistencia, pues también estamos vertiendo al mar y a los océanos 8 toneladas de basura plástica al año. Esto significa que hay una contaminación grande también en nuestros mares que la están sufriendo pues todas las especies. Se está afectando la biodiversidad de manera que el 27% de las especies están en peligro de extinción. Uh-huh. Cuando esto es por diversión, como puede ser para nosotros, o por entretenimiento, no, nos da un poquito igual, vamos a lo nuestro, ¿no? Pero cuando de esto depende la subsistencia de muchas familias, es un tema grave que tenemos que, Manos Unidas, alzar la voz de todas estas comunidades. Hay datos que son escalofriantes. Yo he estado viendo, documentándome un poco, que hablan de que se provoca muertes toda esta situación. La contaminación provoca de 6 a 7 millones de muertes en el mundo al año. La sequía de acuíferos, que obliga a las personas a beber aguas contaminadas, 4 millones de muertes. 1,4 millones de muertes. La contaminación de la pesca habla que bueno, el 27% de las especies marinas están afectadas. Y desplazamientos por guerras y por hambruna, hay más de 7 millones de seres humanos al año. Estos son datos como para pararse a considerarlos. Son datos para ponerse ya a concienciar a todo el mundo sobre la importancia de cambiar los hábitos de vida. Manos Unidas con esta campaña no pretende alarmar, pero sí pretende concienciar sobre la necesidad de que cambiemos los hábitos de vida. La necesidad de que dejemos a un lado este consumismo, recuperemos un estilo de vida más pausado, recuperemos la austeridad que siempre ha caracterizado a nuestras madres, ¿no? Y también pues Manos Unidas pretende potenciar con los proyectos pues agricultura agroecológica, ¿eh? Una agricultura que suponga un emprendimiento familiar a nivel a pequeña escala siempre. También Manos Unidas tiene proyectos que lo que se basan es en un modo de producción distinto al que tenemos nosotros, ¿no?
Queremos que cambien los sistemas de producción, que no se descarte todo, como habla el Papa Francisco, la Laudato Si, que se cree unos sistemas que supongan una economía circular en el que todo se reintegre como el mismo ciclo de la naturaleza, ¿no? Y eso es lo que propone Manos Unidas, tanto para los proyectos en los países del sur, proyectos que sean sostenibles. De siempre se ha buscado el impacto medioambiental de todos nuestros proyectos, pero ahora más que nunca se están buscando pues que los proyectos sean siempre sostenibles, que puedan mantenerse cuando nosotros nos retiremos. También es importante que todos nosotros nos concienciemos de esta situación, de cambiar el modo nuestro de vida. Hemos estado antes hablando del consumo de ropa, por ejemplo, que es la industria que más contamina, ¿no? Pues eso, todo eso influye en los datos que tú estás dando. Cada uno tenemos que aportar nuestro pequeño grano de arena para que esto cambie. No tenemos nosotros que seguir al ritmo frenético al que vamos, porque el planeta, la casa común, que es de todos, no nos la han dado solo para nosotros, tiene que pasar a las siguientes generaciones. Y somos responsables de lo que vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Cómo se plantea la campaña 2020? Que el lema que es... Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. No eres tú. El que más sufre el maltrato al planeta, como he dicho, son las poblaciones más vulnerables, que son los empobrecidos. Y decimos empobrecidos porque los hemos empobrecido nosotros. Hemos ido a explotar los recursos para utilizarlos en nuestro beneficio. Y hay una deuda ecológica con ellos, ¿eh? Hay una deuda ecológica que tenemos nosotros que resarcir. Carmen, seguramente tú tienes muchas cosas que compartir con nosotros. ¿Cómo es la realidad, por ejemplo, en Timor, que es el último destino que tú tienes ahora, ¿no? El destino que tienes ahora, ¿cómo es la vida en Timor? ¿Qué rasgos tiene la pobreza allí o cómo se vive? Bueno, pues buenas tardes. Gracias por este espacio, ¿no? Ahora mismo es una población en el que diríamos casi el 85% o el 80% es agricultor y tiene su subsistencia también en el mar. Son, diríamos, los dos puntos más fuertes de una economía que es sustentable, familiar, no diríamos a grande escala de comercio. Está apoyada sobre todo en el arroz como base alimentar de toda la parte de Timor-Leste y un poco lo que es los cultivos pequeños de verduras, ¿no? que sale. Según la época del año, pues también un poco el millo, lo que es el maíz. Y poco más, que sirve casi todo para la consumición familiar. Son familias bastante numerosas y el poco excedente que puedan tener, pues bueno, buscan mercados locales, ¿no? para el día, ¿no? para el día. Este problema del cambio climático pues ya se está haciendo sentir y esto supone para las personas que diríamos no tienen mucha formación, sino que ha sido un trabajo que ha pasado de padres a hijos, ¿no? De generación en generación, ¿no? el trabajo de la tierra, un poco de despiste, ¿en qué sentido? Pues ahora no se sabe muy bien cuándo comenzar a plantar, ¿no? Es decir, cuándo se tiene que echar la semiente. Más o menos, sabes que al ser unos países tropicales hablamos de dos estaciones, que es la seca, ¿no? Y las lluvias. En el sentido de que durante 6 meses del año ya se sabe que va a estar lloviendo y ahí es el aprovechar constantemente la lluvia del agua para poder cultivar. Bueno, pues esto también está surgiendo, que si antes era en septiembre, la última semana de septiembre, ya cuando más o menos se comenzaba, ¿no? a preparar la tierra porque ya estaba próxima las lluvias, bueno, pues este año ha sido en enero cuando han empezado las primeras lluvias. Preparado todos los campos, ¿no? Para ver si llovía, ¿no? Solamente hasta enero, es decir, casi 2 meses de atraso de una plantación, que significa bastante. Después, bueno, ¿cuáles han sido las consecuencias? Yo no sé por qué, pero han sido torrenciales,
que el ánimo de recibir la lluvia es el echar la semiente a la tierra, pero con estas aguas torrenciales que han venido, pues casi, yo represento, sí, casi el 40% o el 50% se ha perdido, ¿no? O sea, estos cambios bruscos que estamos y que no hay, diríamos, recursos para poder hacer frente a esta. Yo no sé cuánto, porque yo me venía ya en enero para acá, convidada por Manos Unidas en esta campaña, cuánta producción puede ser para este año, ¿no? Pero el pronóstico pues será bastante, bastante bajo en conformidad con otros años. Es una consecuencia de este cambio de clima, que no hay suficientes herramientas para hacerle frente a ello, ¿no? Entonces sufrimos verdaderamente este maltrato de la tierra que por otra parte del mundo se está llevando a cabo. María, hablabas antes de proyectos como una manera de cooperar para el desarrollo de estos, sí, pueblos, ¿verdad? ¿Cuántos proyectos se abordan desde la diócesis de Sevilla? Bueno, pues desde la diócesis de Sevilla ahora mismo tenemos 20 proyectos acogidos para financiación. Mañana se van a solicitar alguno más. Creo que tenemos mucho trabajo por delante para buscar financiación para todos estos proyectos, pero la diócesis de Sevilla yo creo que es solidaria y es generosa. De todas maneras, animo a todos a pensar pues, en esta situación, ¿no? La situación de las personas que lo están pasando mal, que no tienen lo necesario para hacer frente a estos desastres naturales que está provocando el cambio climático, y que un euro aquí a lo mejor no es nada, pero todo suma y allí eso se multiplica. Y Manos Unidas lo emplea bien, lo emplea a tope, de manera que los proyectos salen adelante. Pero sí es importante, pues eso, tener en cuenta que Manos Unidas tiene que hacer frente a muchos proyectos que son solicitados por parte de los misioneros, por parte de todos los socios locales allí, y que no puede atender a todos. Cuanto más generosos seamos, cuanto más colaboremos, pues más situaciones podremos resolver. Los proyectos, dichos así, a lo mejor parecen algo muy frío, ¿no? Pero los proyectos son proyectos que cambian vidas, que cambian situaciones. Cuando una persona no tiene acceso a una educación primaria, a una educación secundaria, y Manos Unidas con un proyecto lo hace posible, esa persona está formada para tener un futuro y le estás dando un futuro a esa persona. Y no hablamos de una persona, estamos hablando de miles de personas. El año pasado se han tenido, desde la delegación, apoyado la delegación de Sevilla, pues 21 proyectos de desarrollo. Significa que hemos apoyado directamente, no indirectamente, a 154.130 personas. Eso es importante. Son muchas personas, directamente y indirectamente, sí, sí, se multiplica por 4, por 5. Pero directamente saber que Sevilla, la diócesis, ha podido cambiar la vida de 154.350 personas es un estímulo, es, ¿verdad? Un estímulo, para poder seguir. Es un estímulo para seguir y un ánimo también, sí, para, sí, para todos nosotros, ¿no? Y yo animo a todo el mundo, pues eso, que lo poquito que pueda hacer lo haga, porque eso suma y aquí se suma, pero allí se multiplica por mucho. Y se consiguen muchas cosas que pues son de agradecer. Hablando de proyectos de encarnación, nosotros en la Vicaría Norte tenemos un proyecto interesante este año. ¿Podrías explicar un poquito? Sí, que es interesante. Es la mejora de las condiciones educativas en la escuela secundaria católica. Es católica porque la llevan los Hermanos del Sagrado Corazón. Es un colegio católico. Y bueno, el importe total son 43.604 euros. Al frente está, bueno, que no digo el nombre porque no me lo sé, no lo entiendo, pero bueno, estará alguno de los Hermanos del Sagrado Corazón, indiscutiblemente. Beneficiarios son 500. ¿Perdón, en qué país? En Senegal, en la comuna de Singuichor, que está situada en la región de Casamance, al sur del Senegal, país costero de África Occidental. Los beneficiarios directos son 574,
indirectos son 5.740. Principalmente, mayoritariamente, pertenecen a familias, son niños que pertenecen a familias con escasos recursos económicos, agricultores, ganaderos, pequeños comerciantes, total que los padres hacen un esfuerzo bastante grande y tienen sus becados allí, ¿no? Que tienen 35, 38 becados, no me acuerdo ahora mismo, que tienen, pero además el año pasado, por ejemplo, dice que, bueno, que no pudieron pagar 38 alumnos tampoco. Entonces, no tienen recursos para la rehabilitación de las condiciones como está la escuela. Y necesitan para dos edificios, uno de seis y otro de seis clases y otro de tres, más las letrinas y eso, pues porque se llueve, porque está muy mal, en muy malas condiciones, y ellos no tienen medio. Entonces, han pedido a Manos Unidas, pues que la ayuda de poderlo hacer. Todo esto se lleva a cabo desde con la estructura de Cáritas. Me vais a perdonar que diga tantas veces Cáritas, pero lo que me ocurre es que todavía no he cambiado el chip, porque como he prestado tantos años servicios en Cáritas, he estado 23 años en Cáritas y la tengo todavía muy en el fondo del corazón y del cerebro. Pero vamos, estamos refiriéndonos a Manos Unidas y les pido disculpas por el lapsus que se ha repetido dos o tres veces. Estaba diciendo que se necesita una estructura, ¿verdad?, para en Manos Unidas, pues para que las aportaciones, las pequeñas aportaciones de los pequeños sitios, de las pequeñas parroquias y el trabajo y el interés de los voluntarios se vaya sumando para poder hacer este tipo de proyectos. En la base de esas estructuras están los grupos locales, ¿verdad, Julián? Entonces, aquí en Lora del Río ha habido un grupo que ha funcionado, dirigido y coordinado por Encarnita Pedregosa muchos años, 25 años son los que ya ha estado y ha hecho un trabajo fantástico, pero ha llegado el momento pues, en que también el equipo se ha renovado y con ella, como fundamento, porque es la persona que más experiencia tiene, se ha formado otro grupo. ¿Nos podías hablar un poquito del nuevo grupo y del de plan de trabajo para este año y todo lo que se tiene organizado aquí? Por supuesto, Pepita. Bueno, como tú has dicho, pues había un grupo que Encarnita lo coordinó durante muchísimos años y aprovechamos la ocasión para agradecerle ese trabajo incansable y enorme que ha realizado, a veces en circunstancias muy difíciles, y por eso era necesario pues renovar el grupo, inyectarle savia nueva y se ha formado este nuevo grupo al que ella sigue perteneciendo, pero que hemos entrado otras personas de las tres parroquias de Lora del Río. En la parroquia de la Asunción precisamente sigue Encarnita y también está Ángela Hernández. En la parroquia de la Santa Cruz estamos Pepita Cano, estoy yo, y está también Pepi Portero. Y en la parroquia de Nuestro Padre Jesús y San Sebastián está Lola Granado y Paulina López. Este grupo nuevo pasa a ser coordinado por Pepita Cano. Y además de esto que somos nosotros, que somos los voluntarios, pues por supuesto queremos contar y esperamos, ya vemos que así será, con la colaboración puntual de otras personas, para llegar a las ventas dulces, etc. Bueno, hemos empezado hace muy poquito tiempo y hemos tenido que dar un acelerón porque hemos empezado en las Navidades, es cuando hemos empezado con todo este tema, y entonces rápidamente pues hemos tenido que montar un plan de trabajo, un plan de actuación para hacer frente a esta campaña de 2020. Y hemos programado fundamentalmente ese plan en torno a dos áreas. La primera es sensibilización y educación para el desarrollo. Y aquí tenemos la siguiente actividad. Presentación de la campaña, que se hizo precisamente el sábado pasado
aquí en la parroquia de la Santa Cruz, a cargo de nuestra delegada diocesana y también Carmen, que nos contó su experiencia. Estamos haciendo ahora aquí en la presentación en Lora Televisión. Esta mañana se ha hecho en Onda Cero de Lora del Río y estamos utilizando ya desde hace unos días pues todas las redes sociales, los parroquiales, Facebook, WhatsApp, intentando darle la mayor difusión posible. Como es lógico, la presentación a los grupos cristianos, que siempre es la parte fuerte nuestra en la parroquia. Vamos a tener también el próximo jueves, el día 6, una charla coloquio a cargo de don Rogelio Fernández Reyes, que el tema será la encíclica Laudato Si, el cuidado de la casa común del Papa Francisco, y a quien ya nuestra delegada María ha hecho pues alusión extensa. Entonces os invitamos desde aquí, aprovechamos la ocasión para invitaros a que participéis, porque el tema es muy interesante y a Rogelio Fernández en Lora lo conocemos todos y sabemos que es una persona de una preparación extraordinaria. El pasado fin de semana, el 1 y el 2, hemos hecho la fijación de la cartelería y el reparto de dístico en la Eucaristía de las tres parroquias. También hemos realizado ya un encuentro con las profesoras de religión de los colegios de nuestra localidad para invitarlas a participar en la campaña y que desarrollen esta catequesis con los niños que reciben clases de religión en los distintos colegios y que participen también en el concurso de clipmetrajes. Paralelamente también esa coordinación se ha hecho con las catequistas de las tres parroquias para que desarrollen esta temática a lo largo del curso y tengan algún gesto solidario con los niños de catequesis. Ese es el primer área que decía de sensibilización y educación para el desarrollo. La segunda área es la cooperación para el desarrollo. Y ahí hemos programado las siguientes actividades. Presentación del proyecto a financiar en nuestra vicaría, que lo ha hecho ya nuestra compañera Encarnita. Y vamos a hacer el próximo fin de semana, los días 8 y 9, la colecta destinada a Manos Unidas. Después haremos la que es ya tradicional exposición y venta de dulces en la Casa de la Virgen, que será los días 6, 7 y 8 de marzo. Ya sabéis que aquí se puede colaborar, por un lado, donando dulces que luego se van a vender. Unas personas colaboran elaborando. Hecho en casa. todo es cocina tradicional, casera y loreña. Y bueno, y otras personas pues que van a participar pues adquiriendo eso. Saboreando los dulces. Saboreándolo. Bien, y por último tenemos una actividad nueva, que es un concierto en torno a la Navidad. Y esta es una actividad que tenemos programada para el próximo mes de diciembre y que habrá que empezar a montar ya, porque ahí hay que dar muchas puntadas. Bueno, pues para todas estas actividades pues contamos con la colaboración y la generosidad que es tradicional en nuestro pueblo. Así que desde aquí os animamos a que nos echéis una mano, que además como somos un grupo nuevo necesitamos que nos deis un impulso fuerte. Voy a interrumpir un poquito. A mí las gracias no me las tiene que dar nadie porque, como dice el Evangelio, no inútil si yo rebo soy, que hago lo que debo, simplemente. O sea que... Muy bien, Encarnita. Muy bien. Bueno, Carmen, tú perteneces a... Eres salesiana misionera, perteneces a la orden creada por San Juan Bosco.
y bajo el patrocinio de María Auxiliadora. Desde tu orden, ¿cómo vivís el servicio en estos lugares de misión? Bueno, pues nuestra congregación, ¿no?, Don Bosco, ¿no?, se centra sobre todo en la formación, en la educación formal y no formal, es decir, dar el espacio de una educación y también en la parte, diríamos, del tiempo libre, ¿no?, que también es educable. Es una formación totalmente, no solamente dedicada a una profesionalidad, sino también a todo lo que es la parte en valores, ¿no?, lo llamamos formación integral. Sí. Valores tanto humanos, cristianos, éticos, morales, ¿no?, un poquito crear el orden. Don Bosco dirá una frase que es la que retomamos, ¿no?, o sea, los jóvenes, buenos cristianos y honestos ciudadanos, ¿no? A partir de ahí se desdobla un proyecto educativo tremendo, ¿no? Y bueno, pues nosotros sobre todo nos centramos en lo que es en la educación, empezando por preescolar, los más pequeñitos, ¿no?, hasta secundaria, pasando por toda la parte educativa. Y después también tenemos aquí en Timor, tenemos los cursos profesionales, estamos también bastante implicados con los jóvenes para una inserción laboral, ¿no?, en los cursos que van desde turismo, ¿no?, alimentación y cuidado de los alimentos y la parte de secretariado y contabilidad. En estos cursos, pues lo que se trata un poco es ayudar a los jóvenes, ¿no?, en una preparación profesional para un trabajo de inserción laboral, ¿no? Básicamente eso tenemos también, bueno, pues ayudamos a los más desfavorecidos y los más pobres. Tenemos dos internados de niñas huérfanas, desde los vienen de 5 años hasta que salen en la secundaria, están con nosotras, dándoles una seguridad alimentar, higiénica y de salud, lo más importante. Hay niñas que verdaderamente ya perdieron a los dos padres, o sea, al padre y la madre, a veces están solas, otras que se quedan con los abuelos, situaciones precarias, entonces, bueno, pues vienen a nuestros centros. Y esencialmente es eso. Después está la parte, pues, informal, ¿no?, que diríamos que son las asociaciones, los grupos de fe, en los que también se continúa una formación, pues, a otros niveles, ¿no? Qué bien. Y a nivel personal, ¿tú cómo vives eso? ¿Qué supone para ti poder prestar esto? Porque estamos en un programa que se llama Personas y Testimonios. ¿Y testimonios? ¿Qué supone para ti a nivel personal esa vivencia, ese día a día acompañando a estas personas? Bueno, pues yo lo vivo desde la realización de una vocación, ¿no? No podemos ver que lo que yo hago sea algo especial, no, simplemente como una respuesta a una vocación que yo sentí. Primero, la consagración, ¿no? Y después, después de unos años de trabajo, porque yo trabajé en Madrid y como profesora, con los jóvenes y tal, bueno, pues yo sentí que el Señor me pedía a mí personalmente un poquito más, ¿no? Y ese poquito más dio para primeramente ir a Mozambique y después ahora en Timor. ¿Cómo lo vivo? Bueno, pues lo vivo con mucha felicidad, lo vivo con mucha alegría y con mucha esperanza porque incluso viviendo a lo mejor situaciones un poco que te llevarían a la desesperanza, ¿no?, y al a veces tirar la toalla, ¿no?, pues bueno, pues desde esa fe y desde ese creer que mi vocación es una ayuda a la extensión del reino, ¿no?, este reino que Jesús ya inició, y teniendo como colaboradores, diríamos, y cooperando, ¿no?, con Manos Unidas, una de las organizaciones con las cuales cooperamos, para que estos proyectos, ¿no?, de desarrollo, como decía María, puedan cambiar las vidas de tantas personas, ¿no? Sentimos verdaderamente la cercanía y el apoyo, no solamente porque económicamente nos ayudan, sino también como sabiendo que no estamos solos, o sea, que el empeño no es solamente nuestro, es que como organización también católica, ¿no?, apuesta por la persona, y en eso nos unimos y trabajamos juntos, ¿no? Y bueno, pues, eso es una tarea ilusionante también. Exacto, ¿no? Entonces, sí, sí. Bueno, pues es saber que en esta red, ¿no?, estamos todos en la misma dirección
y que la unidad también hace la fuerza, ¿no? Entonces, bueno. María, tú has prestado servicio en distintas áreas pastorales, según he podido saber. ¿Cómo has llegado tú a aceptar este cargo de delegada y qué supone para ti? Bueno, pues como he aceptado las otras cosas que he hecho dentro de la Iglesia, creo que es un servicio y cuando pues, te piden que hace falta que lo desempeñes, es porque hace falta y bueno, pues igual que cualquier otro, ¿no? Lo he aceptado. Yo estaba en el ámbito más de la pastoral familiar, estaba también como tú en Cáritas y bueno, todos son servicios que al centro, como habéis dicho, está la persona. Y pues como cristiano, como bautizado, pues creo que tenemos una misión en el mundo que no es otra que la de mostrar el rostro del Padre bueno que alcanza a todos, ¿no? La evangelización. Poder decir a los demás que Dios te ama y hacer llegar este mensaje pues tanto desde la pastoral familiar a todas las familias como desde Cáritas a todas las personas que venían a la Cáritas parroquial y ahora Manos Unidas que lleguen más allá de nuestras fronteras, yo creo que es un servicio precioso, ¿no? Y así lo vivo yo. A mí se me ha abierto una ventana grandísima al mundo cuando estábamos tan encerrados en Sevilla, ¿no? El ver que en el mundo espera nuestra respuesta, que tenemos que ir más allá de las fronteras, no solamente de Sevilla, sino de España, y que tenemos que tener presente que son hermanos nuestros también, ¿no? Estos son nuestros hermanos y están clamando por nuestra ayuda. El clamor sube al cielo y tenemos que oírlo. Y muchas veces pues, nos tapamos los oídos porque es más cómodo, pero no podemos quedarnos tranquilos, tenemos que responder a este llamamiento, a este llamado que nos hacen porque nos necesitan y ahí, pues, ahí estoy yo. Aquí estamos todos nosotros. Encarnación, pues casi la pregunta la hago extensivo a los dos voluntarios. ¿Qué supone para vosotros este nuevo servicio desde vuestra experiencia como cristianos? Bueno, yo cuando comencé me ofertaron el poder estar en contacto con la delegación de Sevilla, pues lo vi primero con miedo porque no sabía si iba. Luego es como ha dicho María, ¿no? Como se me abre una puerta, al abrir una puerta al mundo. Y luego el que descubrir que detrás de un árbol, de mi árbol, hay un bosque grandísimo. Entonces, y la posibilidad de que Manos Unidas te da de poder llevarle aquello que se le ha quitado, pero devolverle a ellos la dignidad que tienen como personas, porque si la reclamamos para nosotros, indiscutiblemente somos iguales en dignidad. Dios nos ha creado iguales y entonces eso es lo que a mí me ha hecho el trabajar durante tiempo y porque ahora mismo he tenido que relegar un poco. Además, es bueno porque me entra aire fresco y es bueno, pero sí es verdad que a mí me ha dado muchísimo porque también he profundizado muchísimo en la situación que viven allí, en la marginación que tienen y que viven. Entonces, cómo se les quita la dignidad por nosotros abusar de sus propios recursos, ¿no? Entonces, devolverle, yo no he pensado nunca que le he estado dando nada. Yo he pensado que siempre que le he estado devolviendo algo de lo que verdaderamente le estamos quitando en el primer mundo. Julián, tú también has sido voluntario de Cáritas conmigo. Sí. Y has estado también muchos años al frente de esa institución y llevas una trayectoria también cristiana importante dentro de la Iglesia. ¿Para ti este nuevo paso qué significa? Pues mira, es un poco más de lo mismo de mi vocación dentro de la Iglesia. Lo que a mí me atrae siempre es estar intentando echar una mano a las personas más desfavorecidas. Y bueno, por eso estuvimos muchísimos años juntos en Cáritas. En aquella ocasión yo te ligué a ti. Y ahora, pues tú me has liado a mí. Y además, como bueno, en esta ocasión no se trataba de
de ayudar a las personas de aquí, sino ayudar a las personas de allí, a las del tercer mundo. Pero en definitiva es seguir luchando, seguir trabajando por las personas más desfavorecidas. Y por eso cuando fueron un nuevo grupo y me invitaste, pues acepté encantado. Porque además hay otra cosa importante en el tema de Manos Unidas. Grabamos hace meses un programa sobre el tema de los movimientos migratorios, la situación actual. Y en aquel programa yo recuerdo que te decía, vamos a ver, la solución o parte de la solución a la situación actual de los movimientos migratorios tiene que venir necesariamente por promover planes de desarrollo en los países de origen. Porque obviamente la gente que viene es porque no tiene que comer. No tiene que comer ni él ni su familia. Si no, no se explica las penalidades que pasan en ese camino que recorre. Si las personas tuvieran una vida mínimamente digna en sus países de origen, obviamente nadie quiere irse de su tierra. Nadie. Ni nosotros ni nadie. Entonces, Manos Unidas tiene esta labor de promover proyectos de desarrollo. Por ejemplo, el tema de este proyecto de vicaría para una escuela de secundaria, eso es, vamos, la EIU. Todos sabemos que la educación es la principal fuente de riqueza de los pueblos. La educación, la formación de las personas es la principal fuente de recursos. Sin eso no se puede ir, no se puede progresar. Y entonces, pues, esto es lo que estas actividades, estos proyectos, lo que a mí me gusta y me atrae en Manos Unidas. Y menos mal que no me he equivocado yo. No has dicho calidad. Bueno, vamos. También es bueno que mostremos nuestra sencillez y nuestra pobreza. O sea que aquí no crean ustedes que somos nada del otro mundo. Somos voluntarios, gente que pone lo que son al servicio de los demás. Gracias a Dios somos imperfectos. Y como no somos perfectos, pues nos equivocamos y ya está. Claro que sí. Además, yo antes de empezar el programa decía, no pasa nada si te equivocas, Pepita, porque cuando se equivoca el jefe, los demás decimos, bueno, no pasa nada si nos equivocamos nosotros también. No pasa nada. Bueno, bromas aparte, la verdad es que es un tema interesante y además que creo que tenemos la gran responsabilidad no solamente de sensibilizarnos nosotros, sino de intentar transmitir esa sensibilidad a los demás y sobre todo ir encaminados a cambiar determinados hábitos de vida, ¿verdad, María? Sí. En nuestra vida actual, que muchas veces raya en el consumismo exacerbado y... Sí. Bueno, pues eso pretendemos con la campaña denuncia estas situaciones de consumismo, estas situaciones de contaminación, de abuso de los recursos naturales, como puede ser el agua, y ahí tenemos que sensibilizar a la diócesis, ¿no? A nosotros nos toca la diócesis de Sevilla. Es importante que se opere un cambio, en la manera de consumir, en la manera de producir. Y nosotros tenemos la capacidad con nuestros comportamientos diarios de tocar a los que producen en la forma de producir. Si nosotros no demandamos en exceso, la producción se disminuirá también y entonces la explotación de los recursos será menor. Todo esto tiene un punto todavía de retorno, todavía podemos dejar a nuestras próximas generaciones una tierra que sea habitable, ¿no? Si seguimos al ritmo frenético que llevamos de consumo y al ritmo frenético de expoliación de los recursos naturales en los países del sur, pues esto no tendrá vuelta atrás. Tenemos que tener eso presente y cambiar los hábitos de consumo ya aquí. Esto es una transformación personal de cada uno, una conversión pastoral a la que nos llamaba la conversión ecológica a la que nos llamaba el Papa Francisco Laudato Si,
que tenemos que conseguir, creo que es una encíclica profética, que tenemos que seguir, al menos los que estamos o formamos parte de la Iglesia, ¿no? Y cambiar, no denostar todos estos consejos que se están dando, porque siempre recurrimos a las instancias, a las grandes instancias, a los gobiernos, a las administraciones, que también tienen que hacer su papel, pero cada uno de nosotros tiene un papel importante que desarrollar aquí y tiene un papel importante que cambiar en sus hábitos diarios. Y con ese poquito a poco de cada uno, con esa transformación, esa conversión ecológica de cada uno, conseguiremos la transformación social. Eso, estamos seguros. Carmen, ¿quieres añadir algo más? Bueno, pues animaros, ¿no? seguir trabajando, ¿no? Que es un trabajo de todos, ¿no? Como ya he dicho antes, no es un trabajo solamente de algunos, sino que tomar conciencia de que esto es una realidad, no es una cosa que a lo mejor puede venir, sino que ya estamos y la estamos viviendo, sobre todo por la parte del mundo, ¿no? Que un poco bastante más vulnerable lo está sufriendo ya. Animarnos a seguir trabajando para que entre todos podamos, si no parar, porque como decía María, ya no se puede parar, por lo menos disminuir, ¿eh? Y no perder la esperanza. Pienso que no vamos a ser personas que pueden decir no hay solución, no, hay solución si nosotros queremos que haya solución. Seguir abriendo el corazón, ¿no? Y como también nos invita, decía María, ya ha dicho lo de ha mencionado la encíclica, ¿no? Del Papa, abrir el corazón al otro, ¿no? Tirar un poco nuestros egoísmos, nuestros individualismos, ¿no? Para ver que la tierra se nos ha dado para el bien de todos, para que todos podamos, y tiene capacidad, porque Dios la ha hecho, Dios la ha creado y Dios hace todo bien, lo ha dicho, ¿no? Y vio Dios que todo era bueno. Si hay esa hasta ahora, se ha vivido con ese equilibrio, con esa justicia, ¿no? Para todos, que se continúe, ¿no? Y que se continúe respetando ese equilibrio y esa justicia que al inicio siempre ha estado y nos hemos podido vivir todos, ¿no? Bueno, pues es un apelo y un llamamiento a que la sociedad tome conciencia de esto para poder remediar. Si no se puede parar, pero sí que se puede frenar, o sea, disminuir. Encarnación, ¿querías añadir algo más? Tenemos que ir terminando. Pues no, nada, dar las gracias a Lora Televisión, a ti, por recoger el testigo y, bueno, animar a todos que verdaderamente tengan la confianza de que cuando colaboran con Manos Unidas, pues ese dinero llega y se multiplica, como dice Carmen, en el tercer mundo. Entonces, pues animarlos a todos y que siempre estén presentes, pues, en los proyectos que llevamos nosotros de las actividades y eso, pues que sepan que es algo que puede llegar. Julián. Pues nada, yo creo que está todo dicho. Bueno, que aquí estamos, venimos con mucha ilusión a trabajar y eso que esperamos contar, y estoy seguro que así será, con el apoyo de todo el pueblo de Lora del Río. Y reiterar las gracias a Televisión de Lora por esta oportunidad que nos da de difundir este mensaje. Bueno, pues dicho queda todo. Esperemos que haya sido de su interés y que también le sirva de reflexión todo lo que se ha hablado aquí. Y nada, por nuestra parte, pues quedamos a su disposición y los esperamos para la próxima semana, si así lo desean. Que tengan unas buenas tardes. Hoy en Misioneros por el Mundo desembarcamos en Timor Oriental. Un pequeño país asiático al norte de Australia de poco más de 1 millón de habitantes, católico que aún no ha alcanzado la mayoría de edad. Cumple todos los requisitos propios de un paraíso, prácticamente virgen, playas de agua cálida, mares azules y clima tropical.
Sin embargo, en el paraíso hay problemas, las secuelas de una ocupación y guerra que duró 24 años. En los que la fe resistió a las armas y ahora el Evangelio les ayuda a mirar al futuro con esperanza. Es un país con mucho potencial, rico en petróleo, se están produciendo cambios y la gente lo está notando. Aquí nuestros misioneros están apostando por la educación como arma para conseguir el desarrollo. Una educación que emana de los valores del Evangelio. Mi nombre es Carmen Ramos, soy de Madrid y llevo aquí en Timor Este 3 años y algunos meses, y pertenezco a la Congregación Salesiana Hijas de María Auxiliadora. Bienvenidos a Timor Leste, junto al mar, uno de los lugares más bonitos y típicos de nuestro país, y bueno, con un poco también de lluvia, y eso también quiere decir bienvenidos, bendición. ¿En qué parte de Timor estamos? Estamos en la capital, en el centro más o menos de la isla. ¿Qué tiene Dili? Bueno, sobre todo la gente, ¿no? La gente como muy, muy próxima, muy amable. Después, como capital, se está reconstruyendo. No da muchas facilidades, pero sí ya hay espacios en los cuales la gente puede pasar momentos, ¿no? Timor fue colonizada por Indonesia hasta que ganó la independencia en el 2002. Entonces, pues poco a poco se va abriendo al mundo. El timorense está tomando más conciencia de su identidad y quiere reconstruir el país tal como es él, tal como es el timorense. Bueno, pues aquí estamos a ver algunas barcas muy, muy tradicionales, muy, muy, muy elementales. ¿Por qué? Porque una de las bases, diríamos, alimentar es el pescado, pero no solamente alimentar, sino también para hacer el negocio. Bueno, pues hemos llegado a nuestro barrio. Nos da la bienvenida Nicolau Lobato, que fue uno de los personajes más importantes en la resistencia de Timor. Un grupo en las montañas que resistió tanto a los portugueses como a los indonesianos. Y ese grupo fue el que después dio fuerza al Tratado de Paz. ¿Y quién vive en este barrio? Vive gente trabajadora, gente muy humilde, gente que lucha por el pan día a día. Este, diríamos, es un barrio un poco periférico de la ciudad, aunque cerca del aeropuerto, y mucha gente que viene de las montañas buscando, diríamos, un bienestar de vida o una mejora, sobre todo para los hijos, se inserta en este barrio, ¿no? ¿Y qué la trajo a trabajar en este barrio? La obediencia. Es decir, no es que nosotros elijamos el venir a este barrio, ¿no? Pero pues es eso, ¿no? Es el deseo de compartir primero la fe con toda esta gente y acompañar con ellos y vivir con ellos el día a día, ¿no? La yoga tumanan. Sí. So Halimar date. Ajá. Yeah. Yoga didiak, sí. Se mak yoga didiak. N. Son un grupo de niños, ¿no? Que están a jugar a las canicas y estaban diciendo que el que está ahí es el mejor. Es el que mejor juega. Son todos niños del barrio. Son todos niños del barrio. Que bueno, esto no lo vemos tanto en España. Jugar en la calle solos, sin ningún peligro y confiantes de que la persona que viene no les va a hacer ningún daño. Tal vez el padre y la madre están de servicio y ellos se quedan solos en casa y salen a la calle a jugar tranquilamente. Bueno, muchas gracias. Decimos adiós a la televisión española. Decimos adiós a la televisión española. Bye bye. Adiós, bye bye. Bueno, pues aquí llegamos a un lugar donde se vende café. Aquí el café es típico aquí en Timor. ¿Y es bueno? Es muy bueno y hay mucha producción. No aquí en Dili, sino en la zona de montaña. Este viene de Hermera, viene en grano, lo empaquetan y se vende. El café viene así. Laos metin tamba. Es arábico. Y por eso no es negro, porque la cualidad lo da así, lo da más el gusto que el color. Tenemos la máquina donde lo meten para tostar. Ya que viene natural. Entonces, una vez que ya está pronto para tostar, ya entra en la máquina que hemos visto allí para moler y después empaquetar. Este es un proceso muy, como veis, un proceso muy casero, ¿no? Muy artesanal, ¿no? Obrigado. Obrigada. Obrigada. Nos encontramos los molios de leña, lo que se utiliza cotidianamente para cocinar. En las casas no hay gas y se vende. Otro medio de subsistencia para mantener a las familias. ¿Dónde hemos llegado? ¿Dónde estamos? Pues habéis llegado a la Escuela María Auxiliadora. Ya los chavales ya han entrado. Podemos pasar.
Nos encontramos aquí en la puerta a Madre Grinalda. Buen día. Que como forma parte de nuestro carisma es saludar a las crianzas, a los chicos y chicas que llegan y después pasamos con ellos. Los sábados no tenemos una escuela formal. ¿Y venir el sábado es optativo o obligatorio? No, es obligatorio. O sea, quiere decirte que la escuela va de lunes a sábado. Lo que sí nosotros hemos visto un poquillo, ¿no?, que este sábado es también un poco fatigoso para ellos, entonces lo hacemos un poco más ameno. Hacen dibujos, cantan, se preparan también para las lecturas de misa, unas actividades un poco más relajadas. Antes de ir a las clases se dan los buenos días. ¿Qué son los buenos días? Simplemente una buena palabra para que entren en la clase con un poco de entusiasmo, más de lo que traen. Vaya ritmo tienen. Sí. Bueno, aquí los sábados por la mañana, en el primer momento hacemos esta gimnasia, muy, muy propio de esta parte, diríamos, de Asia. Tenemos a uno de nuestros profesores, que es deportista nacional. Es el profesor de educación física. Es el profesor de educación física. Y atleta. Es atleta. Ya te han corrido en alguna corrida nacional. No es que haya llegado al primer premio, pero por lo menos ha llegado, ¿no? Que es lo importante. Como veis, hay de todo, ¿no? Crianzas que tienen un poco más reparo de hacer ejercicio y otros que rápidamente se meten. Y como sois novedad, están todos expectantes. En la escuela hay una asociación de alumnos que se llama OSIS, que se organizan un poco para ayudar en las actividades de la escuela. Hoy, como les veis, están aquí el último año porque está preparando una despedida a los del año pasado. Aquí es fiesta cuando se come bien. ¿Y cuando se come bien, qué se come? No tienen, diríamos, una cosa excepcional, pero sí que anima mucho el hacerlo juntos, el estar juntos, el presentarlo juntos. Como sabéis, la base es el arroz, que aquí se llama etú, cuando ya está hecho. Y después veis ahí un poco de lo que se llama modo, que es verdura. Sí que suelen hacerlo, en vez de como todos los días, deprisa, lo condimentan de una manera especial. Y después, pues bueno, que haya un poco de pescado, un pollo o un poco de vaca. Pero lo importante es el condimentarlo bien para que sepa diferente. ¿Y lo hacen ellos? Lo hacen ellos, pa. Vamos, vamos. La cocina tradicional y que lo que mejor sabe, y esto sí que lo entenderán la gente que antiguamente cocinaba así, no es lo mismo colocar el gas que colocarlo con leña, no sabe lo mismo. Buenos días, buenos días, buenos días. Llegamos hasta España. ¡Qué bien huele, qué bien huele a leña! ¿Qué pescado es? Pescado de aquí, de Timor. Pero que pescan los pescadores que hemos visto en el mar. Que vimos en el mar, exacto, exacto. Este tipo de hacer el arroz amarillo, ellos confeccionan como una especie de cajita, lo meten allí y es la presentación. Y luego pues meten coco, entonces llámase catupa. Y después aquí tenemos el pollo, que lo ves, no tiene nada en especial, simplemente también sano. Entonces, ¿cómo se van a poner hoy? Las botas. Y usted vigilando que no se quemen. Buen provecho. Aquí ahora pasamos a otro sector. Este se lo llamamos de producción. ¿Qué es eso? Los jóvenes que están aquí vienen de estudiar turismo, hostelería y manipulación de alimentos. Y bueno, hacen un poquillo, diríamos, la práctica. Pues vamos a ver qué han aprendido. Adelante. Buen día. Se hace todo. El producto viene, se prepara, se mete en el horno y pronto para la venta. ¿Y qué es lo que hacen? Pizza pedaz, esto es salado. Más también, como verás, hay dulces. Esto de aquí es dulce. Se hacen tartas. ¿Qué pinta tiene esto? Un donut. ¿Nos preparan una cajita para llevarnos a España? Claro que sí. Nia Husu, si o vele prepara dogs, vele, vele. Obrigado. ¿Por qué más chicas que chicos? Potenciamos la mujer. ¿Está muy discriminada la mujer en Timor Oriental? Siempre ha sido el hombre el que ha tenido más posibilidades, más autonomía, más independencia. Entonces la mujer ahora está poco a poco a tomar también ese campo, no estar dependiente de él. Obrigado. Adiós. Adiós. Bueno, pues aquí estamos, en el kiosco. ¿A qué precio se venden los productos que fabrican? Pues mira, hasta aquí. Pues está a 30 céntimos. ¿30 céntimos en un donut? ¿Es caro o barato? Barato. Ahí vemos las tartas. ¿Se celebran los cumpleaños aquí también? Sí, sí. Se celebra todo. Hasta los pequeños que terminan primaria, una grande fiesta. O sea, aquí se celebra todo. Cada uno en sus posibilidades, pero todo. Windy, obrigada. Obrigado. Chao. Chao, chao. Bueno, pues nos despedimos aquí en la Escuela María Auxiliadora.
me quedo hasta que Dios quiera, siguiendo apostando por la educación con unos valores cristianos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, hermana!